amigos de Danny Rider. Hoy estamos haciendo una ruta cortica, pero sustanciosa. Para la gente que acostumbra ir a la calera y devolverse, les recomiendo este plus, este postrecito, que queda muy cerquita a la calera, que es corto de unos 2 kilómetros más o menos, pero es un ascenso bastante pronunciado. Y es un ascenso que vale la pena porque tiene una panorámica súper bonita del embalse de San Rafael. El punto donde vamos a ir hoy es la cima. Así se llama un club de golf que queda en la parte más alta de esa ruta. Nos faltan como unos 6 kilómetros para llegar a la calera. La entrada del tambor. Ok, llegamos a la entrada de la planta Wiesner, o Wiesner, no sé cómo se pronuncia, pero cuando llegamos a esta planta, que es la que está ya a mano izquierda, vamos muy despacio y justo al frente hay una entrada vehicular, que es donde está el letrerito que dice la porcinería. Pues allá queda la entrada, la planta de tratamiento de aguas, y aquí está esta entradita. Esta es la entrada hacia el club de golf La Cima. A partir de aquí son como 2 kilómetros de subida, donde hay como un serpentín, o sea, es como una subida en zigzag, más o menos como unas seis esquinas. Yo digo que es como la misma longitud de la subida hacia Guadalupe, de la carretera a la iglesia de Guadalupe, pero me parece, a mi concepto, esta es más dura. Entonces es un esfuerzo duro pero muy cortico, y ahí ya llegamos al descanso, que es el club de golf. Empezamos al 13%. Dura. Primera esquina. Buenas. Uf, aquí ya bajo al 10. Miren cómo está de seco el San Rafael. Segunda esquina. Tercera esquina. Uf, está así dura. Cuarta esquina. Al 18%. Uf. Tocó poner el último piñón. Quinta esquina. Tremenda herradura. Uf. Al 11%. Sexta esquina. Uf. No, definitivamente esta es más dura que Guadalupe. Séptima esquina. Ya casi llegamos. La calidad de la carretera no está muy buena. Peligrosita. Octava esquina. Aquí ya termina el zigzag. 7%. Y se siente como un descanso. Ya la estamos coronando. Llegamos al club de golf. Bueno, coronamos la cima. Este es el final del ascenso. Aquí llegamos ahí al club de golf. Todo lo que ustedes ven hacia allá es un club de golf. Ahorita lo vamos a ir a ver. Un promedio más o menos del 10% en esos 2 kilómetros. Duro, las herraduras, habían un par de herraduras muy duras, pero bueno, ya al final, para el remate, ya se pone más suave y ya y llega uno mejor y se siente mejor del pecho. Vamos a ir un poquito hacia adelante para ver el club de golf. Luego ahí vemos si nos devolvemos o si seguimos por allá, que hay una salida que va a dar al
al kilómetro 4 más o menos. Vamos a ir a uno de mis sitios favoritos. Por este lado voy. Por aquí es, en este desvío. Avanzamos 3 o 4 cuadritas y ya tenemos una vista chévere. Nuestra meta era llegar a la cima, al club de golf La Cima, el cual es ese. Hay que desviarse un poquito, o sea, avanzar un poco después de la entrada y ya llega uno a este descanso que la verdad me gustaría disfrutarlo con una cervecita, pero aquí no hay ni una tienda. Es un lugar para tener una vista bacana, para respirar mejor y apreciar un poco la libertad de estar en el campo. Venimos estrenando los pedales automáticos, experimentando sensaciones, conociendo un poco más del funcionamiento y de cómo cambia el pedaleo y cómo se puede usar estos pedales para descansar ciertos músculos, emplear otros. Entonces esto hace parte de esas rodadas. En 20 kilómetros he sentido cambios positivos y uno que otro negativo. Y vamos a hacer la ruta siguiendo la ruta de la Biometrópolis del segundo sector, pero no vamos a ir hasta la vereda del Chocolatero, sino que vamos a meternos por el Colegio Los Alcaparros a salir a la vía principal de La Calera. La quinta porra. Pensaba que no había más subida. Bueno, parece que coronamos esta chimbada. Repechito inesperado. ¡Eso!
Bueno, por esta vía llegamos de nuevo a la principal que va de la Calera Patios, más o menos a la altura del PR4. Y aquí empezamos un pequeño descenso y luego el ascenso de Teusacá. Salimos aquí a los termales que hay cerquita Patios. Just get it.